Mundo mágico del béisbol, ¿no? Tantos años en el Estadio Centenario y Macuspana albergando en estos días clase de eventos. Y bueno, la repetición, el resumen del encuentro, lo que fue un magnífico duelo de abridores entre Solano y Humberto Mejía. Ninguno termina teniendo decisión porque luego así el béisbol se presenta con este tipo de circunstancias. La labor de Solano, vámonos a la segunda entrada donde vuelve a brillar el sonorense con este batazo al short, con una jugada en la intermedia, y luego Lugo trayendo con este doblete a los fondos del jardín izquierdo, la carrera que en esos momentos ponía al frente a Tabasco y que nos mantuvo al frente un buen rato en el encuentro, Irán. Sí, la verdad que sí, vamos a la tercera entrada, ahí está Solano, que lució, la verdad, enormidades, como lo ha hecho, gran atrapada de Carrión por ahí en la segunda, y también decía Mejida, bueno, ahora voy yo, es mi turno, este panameño que lució muy bien ahí, ponchando a Ramón Hernández. Vámonos a la cuarta entrada. Ahí venía Solano y cantado, no lo podía creer el Chullito Arredondo, que voltea, dice, ¿y por qué? Y ahí está Bernieras, que fue prácticamente el verdugo, el señor Raico Santo. Caminamos a la quinta entrada. Ahí está el rolling, esta jugada para doble matanza, le quedó muy cerca a Mejía. Ahí está Félix roleteando para el short, no había ningún problema. Seguía Mejía y viene Raico. Esa fue una buena tanda para Mejía en cuanto a ponchar a los dos cubanos. Caminamos al sexto rollo ya y seguía Solano bien, seguía dominante con esta jugada ahí en la segunda base y este batazo también otra vez. El intermedialista se quedaba con ella, Michael elevando lejos, pero se quedaba la pelota en el terreno y entramos a la séptima. Y seguían lanzando los abridores y seguían en gran forma Solano aquí con la ayuda del fly profundo al derecho por parte de Raico Salas y este intento de toque de Orrantia y bien lo maneja el abridor del conjunto tabasqueño. Tampoco desmerecía Humberto Mejía en el centro del diamante. Y luego venía Derek Lowe con Willy Rosario en este momento álgido del encuentro. Le daban la vuelta a los mariachis con el jonrón con uno en base por parte del dominicano ex liga mayorista. Y ahí Guadalajara se ponía cerca de la victoria 2-1. Qué jugada esta, porque la verdad que Rosario ahí tapa la pelota y ve, esto para mí vale la pena porque nunca lo dudó Roel Santos para venirse desde la tercera cuando la vio y esta es otra jugada interesante. Sí, Rosario, lo, ¿no? Lo que hace Roel en ese wild pitch con una pelota muy cerquita del catcher es de ponerle un asterisco y una estrellita en la frente y vendía a Salas en lo suyo. Luego el toque de pelota de Lugo y el batazo hacia la banda contraria. No queda perfilado de la mejor forma Redondo para tirar a Hall. Muy abierto el tiro y Lara timbrando la carrera de la victoria. 3-2 ganaron los Olmecas. Bueno, los que nos...